Hola, hola, bienvenidos con Isabel. Hoy día le vamos a preparar unas ricas trufas de maracuyá. ¿Y qué vamos a utilizar para estas trufas? Vamos con los ingredientes. Yo acá tengo 360 gramos de chocolate blanco, ya lo tengo picadito. También voy a utilizar 45 gramos de crema de leche, 5 gramos de mantequilla y 50 gramos de zumo de maracuyá. Ahora vamos por una preparación. Lo primero que vamos a hacer es nuestro chocolate, lo vamos a llevar a derretir. Lo vamos a llevar a derretir y lo vamos a hacer en tanda de 20 segundos hasta que esté completamente derretido. Mi chocolate está derretido. Ahora vamos a ir a la cocina a seguir con el procedimiento. Ahora lo que vamos a hacer es poner nuestra crema de leche a que hierva. Una vez que la crema de leche rompe el hervor, le vamos a incorporar el chocolate derretido. Pero vamos a apagar el fuego ya. También vamos a incorporar la mantequilla derretida. Y por último vamos a echar el zumo de la maracuyá que también le hemos calentado. Lo vamos a ahí mover hasta que se homogeneice bien. Y ya estaría listo para también envasarlo y llevarle a la refrigeradora por aproximadamente mínimo 3 horas. Una vez que le hemos homogeneizado bien, lo vamos a vaciar en esta bolsa y lo vamos a dejar enfriar antes de llevarlo a la refrigeradora por un tiempo mínimo de 3 horas hasta un máximo de 6-8 horas. Ya pasaron 6 horas y acá tengo mi masa. Lo que voy a hacer ahora para hacer mis trufas, voy a pesar bolitas de 12 gramos. Vamos a hacer bolitas de 12 gramos, que es lo ideal para una trufa. Así vamos a hacer toda nuestra masa. Ahora que está lista nuestra bolita, lo vamos a llevar unos 10 minutos al frío. De ahí los terminamos de decorar. Ya regresamos dentro de 10 minutos. Ya pasaron los 10 minutos que hemos tenido las trufas en la refri. Ahora lo que vamos a hacer es su decoración para estas fiestas navideñas. Mi pirotín es número 2, porque es lo ideal para las trufas. Como ya le dije, las trufas son de 12 gramos. Ahora lo que voy a hacer es, voy a agarrar una, le voy a dar calor para que pueda pegar las grajeas. Lo voy a pasar por las grajeas y lo voy a presionar para que peguen las grajeas. Le voy a dar una segunda pasada y lo pongo en su pirotín. Con nuestra mano hay que darle bastante calor para que pueda como humedecerse y las grajeas que puedan pegar, si no, no pegan. Vamos a hacer en rojas, en verdes y también vamos a hacer bañadas en chocolate. Estas trufas, así como las estamos decorando, va a durar un día, pero las que van a ser bañadas con cobertura sí le va a durar bastante tiempo. Estas de acá no, porque no llevan cobertura, simplemente las estamos bañando con grajeas. Una vez que hemos derretido nuestro chocolate, vamos a bañar nuestra trufa. Si gustan, esas también las pueden rellenar. Le pueden rellenar con un poquitito de mermelada de fresa o también le pueden echar crema repostera en el centro. Estas trufitas blancas le vamos a hacer simplemente unas rayitas. Vamos a esperar que seque para poner su adornito navideño. Ahora ponemos las trufas sobre su pirotín. Y aquí le vamos a poner su adornito navideño. Le vamos a pegar con un poquito de chocolate. Vamos a poner su corona. Aquí le vamos a poner su muñeco de jengibre. Ya ustedes lo decoran con los adornitos navideños que más les guste. Y así estarían quedando nuestras trufas navideñas, la cual ahorita las vamos a poner en su platito. Y así es como estarían quedando nuestras ricas trufas de maracuyá. Prepárenlo, sale súper ricas. No se olviden de seguir suscribiéndose a mi canal y también síganme en mi página de Facebook con Isabel.